Y el tema de esta tarde es and title señales de advertencia. Signs of warnings. ¿Cuántos de ustedes han visto esas señales de adver, advertencias cuando están en la carretera, cuando están guiando en una autopista? ¿Y cuando usted ve esa señal, usted reduce la velocidad? and whenever you see that, sign that you go ahead and reduce your velocity. usted comienza a poner más atención a lo que hay en el camino and then you start to pay more attention to whatever is out there in the streets. Igualmente en nuestra vida también hay esas señales de advertencia. Also in our life we have that signage a warnings. Y muchas veces el ser humano no hace caso a esas señales de advertencia. In many times as human beings we do not pay attention and do not go ahead and listen to those warnings. Igualmente cuando una persona está guiando y ve un, un, una señal de advertencia que le dice reduce Busca su velocidad porque a 50 metros hay una curva peligrosa. The same way when you are driving and you don't go ahead and pay attention to the warning sign that says reduce your velocity and you just go ahead and take the sharp turn at full velocity. Pero usted va a 80 millas por hora. And you to and the miles per hour. Y no le hace caso a, 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 a la señal que le dice que tiene que reducir la velocidad a 30. Go ahead and reduce your velocity to 30 miles per hour. ¿Qué cree que le va a pasar si, usted, si usted? agarra esa curva a 80 millas por hora. Segurísimo va a salir volando. I can guarantee you're just gonna fly out the curve. Eh, no lo sé, cuántos de ustedes le ha pasado eso? A mí me ha sucedido eso una vez. How many of that

Right next to the tree. ¿Por qué me sucedió eso? So Porque no hice caso a una señal. Pay attention to a sign. Y lo mismo en la vida. Life, en la vida van ocurriendo señales have que nos están diciendo que hay un peligro. They, they go ahead and tell, y muchas veces nosotros no ponemos atención a esas señales y le damos, le damos y le damos. Cuando volvimos a dar cuenta warning signs and then when it's too late, you're ready. Así que hoy hablamos de las señales de advertencia. So today we're going to talk about the y, signage that Y hay un versículo en la Biblia que yo quisiera leerles para ustedes. And I'd like to go ahead and read a scripture that I find. Y créeme, créame que solo leemos este versículo y nos vamos a casa. ¿Qué Trust me, if we were just to believe to read this verse Then we're done and we'll go home. What do you eh, ¿cuántos, think? ¿cuántos que nos vayamos a casa nada más del este versículo. So how about if we eh, just read this mire, verse and we go home. Are you eh, ready? Este versículo no necesita tanta in, uh, in, uh, explicación para this entenderlo. So it doesn't need a lot of interpretation or explanation. Es, eh, al nomás leerlo uno dice, wow, cómo no lo había entendido. As soon as you read it, you're like, my god, I really had not understood this verse before. Así que solo le, le leemos y nos vamos a ir a casa, nada no, más. So no, we're going to read broma. this verse and then I'm just Voy a tratar de hablarles un poquito. Y ese versículo se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 13, versículo 20. And then we find this scripture Proverbs, chapter 13. Y póngale atención, si usted tiene su Biblia, ábrala y márquelo ahí, por favor. So if you have your Bible, please go ahead and write it on and take note of it. Para que todos los días usted lo lea ese versículo. So that every day you can read this verse. El versículo dice de la manera siguiente. And then the verse says this. Es tan clarito. It's so very clear. Es clarito clarito como el agua, dicen. It's clear, clear, clear as crystal water. Y escucha lo que dice. And listen to what it says. El que anda con sabios, sabio será. Pero mas el que se junta con necios será quebrantado. Walk with wise and become wise. Walk with companion of fools and suffer harm. All done. El que anda con sabios. The one that walks with the wise, sabio será. Then they will become wise. Mas el que se junta con necios, but the one that walks in companion of fools, será quebrantado. Then they shall suffer harm. Hoy hablamos de ese tema señales de advertencias. So today we are going to talk about warning signs. Por lo general, in general En una carretera, And when you're out there in the road, cuando nosotros estamos conduciendo en una autopista, we are on the road, nos vamos a encontrar por lo menos con cuatro señales o cuatro barreras de protección, decíamos el domingo pasado. We're one or at least four different types of barriers y siempre van a haber barreras de protección en los puentes there are always going to be barriers of protection out in the bridges en las curvas pronunciadas in a very sharp turn y en lugares que son eh, peligrosos in places that are very very dangerous siempre van a estar esas barreras de protección we're always going to have those barriers of protection pero hoy no vamos a hablar de las barreras de protección but today we're not going to talk about barriers of protection sino que vamos a hablar de algunas Unas señales y son señales que nos indican que estamos cerca de peligros o estamos cerca de una barrera de protección o valla de protección, como a usted le guste. That Para eso me gustaría relacionar estas señales de protección. So for that I'd like to go ahead and speak to it in relationship. To the warning signs. Con las relaciones intrapersonales. And I'm going to use this and to be able to speak about personal relationships. Porque esto tiene que ver con relaciones. Because this has to do with relationships. Porque nuestra vida. Because our life. Está basada en relaciones. Our life is based on relationships. Todos nosotros nos relacionamos con personas. We all go ahead and have with other todos nosotros tenemos amistades. All of us have algunos tienen más de uh, muchos amigos, otros tienen quizás algunos pocos. Pero todos nosotros tenemos amistades. But all of us have friends. Y muchas veces, and many times. Nos encontramos con esas personas, we find ourselves with those people. Es decir, a veces tenemos ese tipo de amistades, it's to say we have this type of friendships. Están moviendo, that are moving. in direction contraria. Different direction opposite a la que nosotros llevamos. to the one that we are headed. To. es decir, su comportamiento. so their behavior no es de acuerdo al comportamiento que nosotros tenemos. it is not according to the behavior that we have. ¿cuántos tienen amigos de esa de esa manera o, o así? how many have friends that have that type of nature? y usted dice o se pone a pensar y dice este amigo va mal. and then you think my god this friend is just going the wrong way. lleva una dirección equivocada. they're headed in the wrong Direction. We have all found ourselves with friends of that nature. That, that are headed in the opposite direction that we are headed. The problem is this that sometimes we get so, so close to that person to the point that we can't. That they can hurt us. Nos pueden hacer un daño por el hecho de estar demasiado cerca. Y por esa razón And for that reason, hace falta there is a need. una valla there is a need for a barrier, de protección. A o más bien dicho, por esa razón so for that reason, necesitamos tener Una valla de protección. We need to be able to have a barrier of protection. Y, y escúcheme lo que le voy a decir. And listen to what I'm about to say. Todo esto all of this inicia it starts, desde la, ju desde la infancia. It starts all the way from childhood. Desde que nosotros somos niños. All the way since we were very young. Desde ahí, comienzan esas barreras de protección. Nosotros como padres parents, les decimos a nuestros hijos, children, no me gusta que te asustes.

In the same way Dios como un padre amoroso A father like God so Así mismo como ese padre amoroso ese padre protector he, God, father quiere que también nosotros pongamos barreras de protección para mantener mantenernos alejados To be able to keep us away de esas personas que llevan una dirección contraria a la nuestra, of those people that are headed in the wrong direction, opposite to ours, en It, las amistades, so in friendships, existe un peligro, there is a danger, la amistad puede ser buena, the friendship could be good, o también puede ser mala o oh, it also can be evil and bad a veces nos encontramos con amistades buenas sometimes we find ourselves with good friends a las amistades buenas hay que conservarlas y tratarles bien. To the good friends we should cherish them and keep them close. Pero a veces nos encontramos con malas amistades. But then sometimes we find ourselves with horrible, bad friendships. Y cuando nos encontramos con malas amistades, ahí es cuando nosotros debemos decir: aquí necesito una valla de protección. That is where we need to be able to say, I need a barrier protection right here. Déjenme explicar esto. So let me explain this to you. No es que nosotros nos vamos a, 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 a llevar la vida viviendo allá eh, en un rinconcito, no nos metemos con nadie porque todos son malos. No, yo lo que estoy tratando de decir que necesitamos cuando tenemos ese tipo de amistades que no son buenas para nosotros. What I'm trying to say is that when we have friendships that are not good with us, Es, not decir, good to us. es decir, que van en sentido opuesto a lo que nosotros vamos. That is, they're going on the opposite way where we are headed to. Nosotros decir, hey, aquí necesito. at the moment, say, No, no, I need to some, some, do something now. Aquí, right here. Aquí poner una valla de I need to put a barrier of protection right here. Eh, las amistades, tener amigos es maravilloso. To be able to have friends is marvelous. Cuando tienen buenos amigos. ¿Cuántos tienen buenos amigos? Yo tengo buenos amigos, eh? uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno. I have good friends, one, two, three, four, five. Mil, mil amigos. A thousand friends. <laughs> Pero todos nosotros tenemos buenas amistades. But we all have good friends. Y también tenemos malas amistades. But we also have bad friends. Y tener amigos es bueno. Pero las amistades But the pueden determinar can go ahead and determine la dirección the direction y la calidad de nuestra vida. And the quality of our life. ¿Me escuchó bien lo que le dije? Did you listen well to what I just said? Las amistades. So the friendships. Pueden determinar. Can go ahead and determine. La dirección de nuestra vida. The direction of our life. Y la calidad de vida que nosotros hemos soñado. And the quality of life that we have dreamed of. Así que tener amistades es bueno también. To be able to have friends is great, it's good. Pero también existe ese peligro. But there's also that danger. El peligro de las malas amistades. The danger of evil or bad friends. And we all need to have good friends, make good friendships. Pero siempre tener ese cuidado. But always have that moment to be able to de, be warned. De saber y reconocer. And to be able to recognize and to know. Cuando es una amistad peligrosa? Whenever a friendship is dangerous? Porque como le dije, Because like I said before, las amistades the friendships ejercen influencia en nuestra vida, go ahead and influence our lives. o en la vida de alguien. Or in the life of someone. Una pregunta, so a question, si usted me la permite. ¿Se si acuerda usted? Do you remember fue when it was la primera vez the first time y con estaba And with who you were cuando se tomó la primer copa de licor. When you decided to try your first drink ¿Se acuerda usted? Do you remember who it was? Do you remember when? A dónde estaba? Where were you? Con quién estaba? Who were you with? Ahora mi pregunta es, ¿se acuerda usted? So my question is, do you remember? Esa primera vez. The first time. ¿Qué usted que agarró un cigarrillo? went ahead and just got a little uh, cigarette. ¿Se acuerda usted? Do you remember con quién estaba? Who you were with? ¿Y a dónde estaba? And where you were? Regularmente, when regular time or in, Esto no se hace. This type of habits, you don't do them alone. Siempre, por lo general. As a general rule. O en la mayoría de los casos. or in the majority of the actions or moments. Lo hicimos. We did it. Cuando estábamos con amigos. When we were with friends. No lo hizo cuando estaba ahí solito. You didn't do it when you were alone. Estoy hablando de la primera vez. I'm talking about the first time. que alguien le dijo That said to you, este cachito de, de esta hierba no te va a hacer nada you know, this, um, really, alguien le invitó alguien le dijo somebody told you, somebody invited you. Y, y, lo, y lo hizo porque estaban dijo amigos y quería demostrarles que él, ella era And they did it with their friends because they wanted to prove to their cool. friends that they were cool. Ah, this is nice. Eh? Se sentía, oh, oh. You know, this felt good. That was really nice. Siempre lo hicimos We always did it cuando estábamos rodeados de amigos when we were surrounded by friends porque la mayoría de los pasos because the majority of the steps hacia las zonas peligrosas that we go ahead and take to the danger zones Los damos we take those steps con when we are with friends. Cuando nos encontramos con nuestros amigos, when we find ourselves with our friends, nos comenzamos a, a orillar, we start to go ahead and just tend to go on the outside or at the edges. Acercar we start to go ahead and get close a esa zona de peligro. to that zone so that it's a dangerous one Ahora, si so if we allow

podemos caer en el precipicio. Así que nosotros necesitamos vallas de protección. So y también ponerle atención a esas señales que comienzan a aparecer. Y Salomón, Solomon, un hombre con una gran sabiduría, a man un hombre que existió a man that muchos años atrás que jesús o anteriormente many years before jesus christ escribió consejos sabios para la vida He wrote Words, advices that were so wise. Y dentro de esos consejos sabios que él escribió. And among those wise advices that he wrote, encontramos este en el capítulo 13, versículo 20. And among them, we find this one in the book of Proverbs, chapter 13, verse 20. Y si lo vuelvo a repetir. And let me go ahead and repeat it to you. El que anda con sabios. If you walk with the wise, sabio será. become wise. Así que dígale a su compañero, "Ajúntate solamente con los sabios." Come on, tell your neighbor, "You need to only hang around with wise people." La verdad es que si nosotros queremos triunfar en la vida. successful life, La verdad es que si nosotros queremos tener o vivir en la felicidad o vivir con felicidad, necesitamos acercarnos a los sabios. We need to be able to get close to the wise people. Y sigue diciendo, and it continues to say, más el que se junta con necios. But those who walk in companion are fools. Ah, hay otra versión que dice locos. And there's another version that says instead of fools, crazy people. <laughs> hay una versión que dice que el que se adiega o se junta con los locos, It says if you draw close and hang around with the crazy people, será then you will be quebrantado you will be broken si queremos terminar bien en la vida you want end well, vamos a ver cuántos quieren terminar bien en la vida how many want to end up well in life hay que juntarnos con sabios. Then you need to hang around with wise people. Deje a los locos a un lado. Deje a los locos que se que sigan por ese camino si no quieren cambiar. Deje a los necios que se den en Pero si nosotros queremos terminar bien en la vida, mis queridos, But my beloved brothers and sisters, if we want to finish well in life, lo que necesitamos es sabiduría. What we need is wisdom. Y cómo vamos a, a adquirir esa sabiduría? So how are we going to acquire that wisdom? Viene de Dios. It comes from God. Pero también cuando nos acercamos a gente sabia. But also when we get close to wise people. Y en mi vida. And in my life, yo me acerqué también a gente sabia. I also draw Crema. very close to wise people. Eh, tuve los malos amigos. Yes, I had my evil friends. Como todos nosotros. Like all of us have. En todo el grupo más de alguno está malo. You know, in the whole group at least one is it's an evil bad person. Tenía malos amigos. I had

enseñaron ese buen camino. and taught me the good parts, the good path. Y estos, estos días, bueno, el año pasado que estuve en mi pueblo. So, um, last year that I was in my hometown. Me encontré con uno de ellos ahí en el centro de la plaza. I found myself in the uh, center plaza with one of my old friends. 30 años de no verlo. About 30 years that I had not seen him. Pero cuando lo vi venir, as I saw him come, lo, lo detuve. I went ahead and told him to stop. Y le dije, Muchas gracias. And I said to him thank you very much. Por lo que usted hizo por mí. For what you did for me. Muchas gracias por lo que me enseñó. Thank you so much for what you taught me. ¿Y sabe lo que me enseñaba ese hombre? And you know what that man used to teach me? me decía, he used to say to e -eso me. Pasó conmigo. This is what happened with me. Vete a la he said go to the bookstore to the library. Un buen libro. Go ahead and grab a good book. Y léelo. And read it. Me puso a leer muchos libros. And he had me read a lot of books. Créeme que eso me ayudó. And believe me, that really helped Posiblemente me. a usted le den esas personas, esos buenos amigos otro tipo de consejos. It's possible that Pero a los buenos amigos But those good friends, siempre manténgalos cerca de usted. Always keep them very close to y you. Especialmente si son sabios. Especially if they're wise. No los trate mal, trátelos bien. Don't treat them bad, treat them well. Treat Porque them good. De los sabios nosotros adquirimos sabiduría. Because of the wise we acquire eso, wisdom. Eso es lo que dice aquí el, este hombre llamado Salomón. This is what this man said right here by the name of Solomon. Este es el consejo que nos da Salomón. That is the advice that Solomon gives to us. Júntate con los sabios. He says, walk with the wise. Es una promesa. It is a promise. Si nos juntamos con los sabios vamos a obtener sabiduría. If you get along with the wise, you're going to be wiser. Ese versículo contiene esa promesa. Promise, pero también contiene una advertencia, una señal, has a warning, a sign, una señal que nosotros debemos de ponerle atención. Dice así, el que se junta con necios but the one who walks with fools, será quebrantado. They shall be broken and suffer. Ahora, ¿quién es un sabio? So who is wise? Un sabio a person that's wise is alguien que sabe conectar en la vida. It's somebody that knows how to connect in life. Un sabio es a person that is wise. La persona que sabe the person that knows que lo que hizo ayer that the thing that they did yesterday le está afectando hoy. It's going to go and affect them today. Una persona sabia a person that is wise. Es aquella que sabe que lo que hace hoy that the thing that they do today le afectará mañana. It's gonna go ahead and affect them tomorrow. Ese es un sabio. Wise. ¿Podríamos dar una otra definición de una persona sabia? We can give of a wise person. Pero una manera sencilla y práctica de quién es un sabio es que reconoce Is that they recognize que lo que está haciendo hoy that whatever they are doing today nos va a afectar mañana will affect them tomorrow. si usted if you, aplica ese concepto de sabiduría if you apply the concept of wisdom, y hoy dice wow lo que estoy haciendo el día de mañana But if, tener you, sus if you analyze and think, wow, what I'm doing today is going to have negative outcomes tomorrow. Así que mejor voy a cambiar. So guess what? I'm just going to change. De lo contrario. If not the contrary, si usted sigue en ese curso, if you continue in that route or that course, esas de totally ignoring those signs that warnings, el día de mañana, tomorrow podrá estar it could be you could be dolido, you could be hurting, destrozado, you could be destroyed, arruinado, you could be ruined, y quién sabe adónde, and who knows. Where? Porque el necio, because the fool, y esta es la la descripción o el concepto de un necio, a un necio, a person a fool, es la persona, is the person, que sabe la diferencia entre el bien y el mal, who knows the difference between the good and the bad, no es alguien que no sabe lo que está haciendo, it is not someone that Doesn't know what they are doing. Es alguien que sabe lo que hace And that person knows decir, what they're doing here is good and what they're doing here is bad. Es decir, it's to say, sabe el bien y el mal. They know the difference between the good and the evil. Pero no le importa. But they don't care. No le interesa. If they're not interested, sigue haciendo lo mismo. They continue to do the same thing. Es decir, no se da la oportunidad para cambiar y arreglar esa situación. Ese They es don't es necio. Un do lucro. not give themselves the opportunity to look at things, change things, and change the course. Those are the fools. Es alguien. It's a person that knows the good and the evil, but does nothing to change it. Al necio, le dan un consejo. So the fool receives an advice. Y él dice, and the fool says, Esto le servirá a alguien más. I know that's for someone else. El necio escucha el consejo. So that fool will listen to the advice. Y dice. And says. Hoy no vinieron los que necesitaban escuchar esto. Oh man, the person that needed to listen to this didn't come today. Un necio, the fool, cuando le dan un consejo, whenever they receive an advice, esto es para ti. They say, "No, no, this is for you." Si hubiera venido mi suegra, oh my god, if my mother-in-law would have come today. Todo lo que dijeron era para ella. Everything they said was all for her. Así dice el necio. That is the way the fool speaks. Nunca toma las cosas para él. Dice esto es para alguien más y comienza a repartir a todo medio mundo. Esto es para ti, esto es para ti. They never go ahead and take the advice for themselves. They start to spread it around. This is for you, this is for this, and this is for someone else. Pero qué dice la parte final de ese versículo. But what does the end of that verse say? El que se junta con necios. The one that's in companion of fools. Será quebrantado. Will suffer harm, will be broken. Escuche bien lo que dice. Listen well to what the Bible says. No dice que se va a convertir en un necio. It doesn't say that you will become a fool. No dice que se va a transformar en un loco, un necio. El versículo dice the verse says que será quebrantado. That you shall be broken. Nosotros hemos aprendido ese ese refrán que popular que, que hay por ahí. And we have learned that common phrase that it's around there. El que anda, el que anda entre la miel algo se le pega, así es Those that walk with wolves will learn how to go ahead and be like wolves. Hay otro. There's another one. El que anda con lobos aullar aprende. The one that walks with the wrong people will learn to walk just like them pues mire, la Biblia dice, so the bible says que el que anda con necios, so then the person that walks with fools será no, then que, they shall be broken it's not that you're going to become a fool you're going to go ahead and turn like them but you will have a consequence because you hang around with the fools Así que aparte si usted está cerca de un necio. So go ahead and get away from somebody that you know that is a fool. Ponga una barrera si usted está cerca de un necio. So go ahead and build a barrier if you're right next to a fool. Pero ¿cuál es el problema de mucha gente? But what is the problem with many people? Dicen Uh, they would go ahead and say, Yo no voy a hacer lo que ellos hacen. Guess what? I'm not going to do what they do. Ese es el problema de muchas personas. That is the problem that a lot of people have. Yo no voy a hacer lo que ellos están haciendo. No, no, I'm not going to do what they are doing. La Biblia no dice. The Bible doesn't say hará that you will do lo que hacen los necios? What the fools do. La Biblia no está diciendo. The Bible doesn't say que alguien que se junta con un necio. That the person that hangs around with the fool. Escúcheme bien. Listen, please. Porque la mayor parte de la gente dice, no, yo puedo ir con mis amigos y no voy a hacer lo que ellos están haciendo. ¿Lo ha dicho alguna vez usted? Have you said that before? No, es, es mi amiga. No, no, she, she's my friend. Voy a salir a dar una vuelta con ella, pero de todas maneras, si ella se echa sus tragos, yo no lo voy a hacer. You know, if she decides to drink, I I'm not gonna drink. No, es mi amigo, pero si el echa o se, se fuma los cigarros, yo no lo, voy a hacer, no, no lo voy a hacer. You know what? No, if they decide to smoke or something, uh-uh, I'm not gonna do it, only them. Si nosotros nos juntamos con los necios, if we go ahead and gather together with fools, con el tiempo with time. La conducta de ellos The behavior that they have nos afectará. will affect us Por esa razón. For that reason, Es que necesitamos vallas de protección. is that we need barriers of protection De lo contrario, If not the contrary nos costará muy caro. If not, the cost will be So expensive. Y hoy en esta tarde, and today, this afternoon, cinco I, want to to do, I want to mention to you five signs en donde nosotros necesitamos poner vallas de protección. where we need to be able to set up barriers of protection. Cuando usted vea esta señal, Whenever you see the signs, Usted diga, hey, aquí necesito una valla de protección. It is time for you to say, hey, I need a barrier protection right now. Y esa primera señal es, is, cuando sus amistades, whenever your friends no se están moviendo, they are not moving, en la dirección que usted desea llevar su vida, in the direction that you desire to take your life. Es decir. It's to say, Cuando usted tiene amistades friends, que lo están llevando para otro lugar, que lo están llevando para lugares que usted sabe que no debe de estar ahí. that they're taking you to places that you know that you don't need to be there or cannot be there. Cuando usted tiene amistades que When friends are inviting you to do things that you know that you cannot and should not do. En ese momento, in that moment, usted necesita levantar esa valla de protección. You need to raise that barrier of protection. No líneas. Not lines. No lineas, como dijimos el domingo. Not lines like we said last Sunday. Porque la gente se acostumbra a vivir con líneas. Because people get so accustomed to live with lines. Y cuando tenemos líneas, pues, nos pasamos. And whenever we have lines, we just cross over and pero go to the cuando other tenemos side. Bias, but whenever we have barriers, no nos pasamos al otro lado. then we cannot go ahead and move to the other side. Nos van a hacer un poquito de daño, pero no nos causará un daño mayor. We might get a little bit of damage, but the danger, the damage, sorry, won't be that big. Número dos. Number two. Cuando usted ve, se ve a sí mismo. When you see yourself, pretendiendo ser alguien. Pretending to be someone más de lo que realmente es. More of what the reality Is. Es decir, it's to say Cuando usted comienza a fingir lo que no es When you start to fake what you really are not Diga momentito Come on, you say moment Aquí necesito una barrera de protección I need a barrier protection right here Número three. Number three Cuando siente presión a comprometerse con algo o con alguien. When you feel the pressure to try to become committed to someone or something. A veces nos encontramos con las amistades que nos comienzan a presionar. Mira, mira, anímate, mira. You know sometimes you find yourself with peer pressure, or friends and say, "Come on, come on, go ahead, do it. It's okay." Y a veces nos sentimos un poquito de presión, ¿no? Porque nos están como eh, eh, sometimes we feel no the pressure because we're like no, stop, I not yet. Cuando nosotros sintamos ese, esa presión, whenever we feel that pressure, de adquirir un compromiso con algo o, o, o con alguien. To be able to acquire a commitment with someone or something, ahí Necesitamos esa valla de protección. It is then that we need that barrier of protection. Número 4. Number four. Cuando es, cuando se escucha a sí mismo diciéndose. You words. Voy a ir, I'm gonna go, pero no voy a participar. But I'm not gonna participate. Cuando usted se escucha eso. When you listen to yourself say those words Ahí esa de Then at that moment you need that barrier of protection. ¿Cuántas veces usted ha dicho esto? How many times have you said this? Voy a ir, I'm gonna go pero but no voy a tomar. I'm not gonna drink voy a ir, I'm gonna go. pero no voy a hacer lo que ellos están haciendo. But I'm not gonna do what they are doing. Voy a ir. I'm gonna go. Pero, but, Póngale usted la frase. And you go ahead and finish the phrase. Número cinco. Number five. Cuando espera, when you wait, que la persona más importante, that the person that's the most important, o las personas más importantes en su vida, or the, people that are the most important in your life no se enteren that they don't want to find out or should not find out donde usted ha estado where you have been y con ha estado. and with who you have been there with Ahí. right there levante esa barrera de proteccion raise that barrier of protection Porque sabe usted, because you know what? ¿Qué es lo más difícil en la vida? Do you know what is the most difficult thing in life? Es llorar. Is to cry y lamentarse. and to be able to be sad Por no haber puesto atención a las advertencias. Because you didn't pay attention to the warning signs. Si yo le hubiera hecho caso a mi mamá. If I would have paid attention and listened to my mom. Si yo hubiese puesto atención a los consejos de mi papá. If I would have paid attention to the advice of my father, No hubiera terminado en esta vida, ¿sí? Then I would not have finished up in life. This way. And that is the most difficult. Y al final. To be able to cry and be sad at the end. Por no haber escuchado el consejo. Because you did not listen to the advice. Nos dijeron, Eso no lo hagas. Whenever they said to you, do not do that eso no lo digas. do not say that. el problema, the problem, es que cuando venimos a reaccionar is that when it's the moment that we need to react, ya es muchas veces demasiado tarde. then at that point it's just too late. That is the reason. We need those barriers of protection.